El acuerdo de Copenhague dejó mucho que desear, pero necesitamos avanzar. Colombia ha propuesto que la preservación de la selva es una contribución fundamental en la política contra el cambio climático y que la conservación de la selva debe ser remunerada. Nosotros, como ejemplo, venimos trabajando un programa de familias guardabosques, familias que antes estaban involucradas en tareas de destrucción del bosque, para, en el caso de Colombia, para sembrar coca. Hemos hecho acuerdos con esas familias para que mantengan las áreas libres de droga, cuiden la recuperación del bosque y les pagamos una remuneración. Creemos que el mundo en la política contra el calentamiento global se tiene que comprometer en el principio de protección de la selva y en el principio de remuneración de la protección de la selva.